Es una sensación extraña y vital, enfrentarme a la pintura y lograr transcribir un sentimiento que no sé exactamente desde cuándo, cómo y dónde se esconde para salir a flote en un momento determinado de mi vida. Cuando intento pintar, generalmente vienen a mi memoria las negritudes, aquellos amigos que conocí en días de playa, de esa adolescencia repleta de mar, sol, aire y de amigos pescadores. Crecí viendo a las vendedoras de frutas de alegrías y cocadas volviendo en sus regones. Alegría con coco y anís. Yo vendo las alegrías. Hoy día para mí todo esto es pretérito. Es cosa de recuerdo. Podría decir que yo trabajo en base a las historias de tiempos pasados. Esparcimiento de todo tipo. Una comunión con la naturaleza y con seres de una vida sencilla, con pocas ambiciones culturales, las cuales a veces son un tropiezo para mí. A los pescadores les bastaba sacar de la faena diaria su supervivencia. En la obra, una mujer se acerca al primer plano. Unos niños que la anteceden la observan con cierta inquietud. Un perro playero entre la gente, unas vendedoras que pasan. Unos amantes sentados dialogando. Y pescadores al fondo arreglando sus canoas para salir en faena de pesca.